mujeres, 5 maneras de ver la vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de Sin Pelos en la Lengua. No sea usted, señor, señora, de aquellos que se quedan callados, pasa el tiempo y luego dicen, si yo hubiera dicho. Este espacio para ustedes, estamos en vivo, nuestras líneas telefónicas, búsquenos en Facebook, es bien importante conocer su punto de vista en relación a los temas, estamos a sus órdenes. Yo soy Rosario Loza. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Hasibe Sharifi, bienvenidos y como siempre van a estar apareciendo en pantalla nombres, teléfonos, todos los datos para ponerse en contacto con nosotras y con el show. Yo soy Patricia Curry y los invito a que hablen como nosotros hablamos, sin pelos en la lengua. Y yo soy Liliana Elizondo y ya saben, aquí cada semana vamos a tener los temas que a usted le gusta. Y mire, por aquello de que nos gusta el chisme, pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí no me gusta el chisme. Ahora, chavas, tienen que reconocerlo. Hay de chismes a chismes. Exacto. Hay chismes de barriada y chismes más aristocráticos. O sea, ¿chismes nacos te refieres? Yo no quise decir eso. Okay. Pero chismes de la realeza. Pero miren, los chismes de la realeza como que tienen un saborcito muy especial, no por algo venden tantas revistas. Me encontré con esto en Facebook, ya saben, la famosísima y bellísima, hay que reconocerlo, Kate, en un artículo en donde dicen, el pudor es la raíz de la elegancia. Y a mí me entró medio la confusión de, ¿qué es elegante? ¿Cómo saber cuándo ser sensual y cuándo te equivocas y te ves vulgar? Exacto. Yo pienso que hay una línea muy, muy delgadita, ¿verdad? La línea de donde te llega el escote, me imagino, ¿no? Hay una línea muy delgada, porque hay muchas mujeres que yo conozco que se visten muy escotadas. Que no queremos decir nombres. Ahí van a aparecer la pantalla. Ahí aparece su Facebook, para que la chequen. Donde sí, o sea, le pones una milésima menos y ya, o sea, rompe el volcán. No, yo creo que no hay una línea tan refinada. Si andas con las comadres de fuera, pues es vulgar. Traes la falda hasta acá, pues es vulgar. Claro, ahora claro, hay una regla, creo yo, chicas. Sí. De verdad. Ajá. Si traes falda corta, no enseñes no, arriba. No, cúbrete así como y yo. Y viceversa. Sí. Si traes un poquito, un escote, yo creo que algo así como así. No se ve vulgar, chicos. Como apenas aparte está tapando. O sea, a ver, traigo el collar. Señor productor, tenemos lista ya la llamada con el esposo de Jacinto. Está dormido. Que te pongas la bufanda. Va a decir, así lo no te saliste de la casa. Miren, lo que maneja el artículo y está súper interesante porque dice, cada vez las mujeres, y sobre todo las más jóvenes, confunden la sensualidad con el descaro. Es decir, piensan que entre más enseñen, más atracción, más atractivas van a ser para el sexo opuesto. ¿Qué opina, señor productor José Portillo? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿El que enseñe? ¿Que le regalen el chicharrón de afuera? O sea, el que no enseña no vende. ¿Sensuales claro. Y el que enseña además se le mosquea. O sea, oiga, no. Yo creo, yo sí pienso, ¿verdad? Muchas chavas, y como bien dice Rosario, hoy en día se ha perdido un poco el pudor. Y mucho tiene que ver con nosotras. O sea, no son los hombres. Yo creo que nosotras sí hemos dado pie a que eso pase. Ahorita con tantas cirugías y tantos íconos de moda y tantos íconos que hay en la pantalla, queremos ser cada día más como ellas. ¿Y qué es lo que hacen? Enseñar. Nada más que no entendemos que ellas son una marca. No, es muy diferente. Alguien dice, oye, sí, invertí tanto dinero en las cirugías, me puse acá, me puse allá y lo voy a esconder y a tapar. Pero no tienes que enseñar, el bulto está ahí, se ve con lo traigas tapado o no. Exacto, lo traigas. O sea, ¿cómo lo ocultas? O sea, yo me tengo que poner así porque no me vean. Ahora, y habemos muchas que tenemos mucho, yo me pongo en la lista porque tengo mucho de allá y tengo mucho de acá. Entonces no me puedo poner algo tan escotado o tan cortito sí, porque me voy a ver vulgar. Yo me siento... Y enseñándolo sí se ve uno muy vulgar. Sí. Si tienes, hay que ser un poquito más recatada para que te veas sexy, sensual. Además, caer dentro de lo decente. Además es como te sientas también, cambia tu actitud. En este programa, señores y señoras, ustedes saben que se habla sin pelos en la lengua, no hay censura, pero Liliana, por favor, vas y te cambias de tu porque estás enseñando mucho hombro. Fíjense, hay un detalle muy importante y ya lo tocó Jacibe. Nunca
enseñar dos cosas a la misma vez. Sí. O sea, si tú te pones una minifalda, tienes que taparte acá y tienes que taparte la espalda. Tu vestido tiene un maravilloso escote en la espalda, pues entonces va más que largo. Que sea larguito hasta la rodilla. Porque si no, si caes en lo grotesco. Exacto. Y en lo vulgar, miren. ¿Qué es lo que quieres? No, lucir, y además, o sea, ¿quieres lucir las piernas largas? Claro. ¿O quieres lucir acá la parte de ahí arriba? Cierto. Vamos a un lugar y ahí están las muchachas. Y de veras, da hasta pena ajena. Porque empiezan a bailar las muchachas. Hace poco yo fui a un concierto de salsa y estaba una muchacha con un vestido que, no les miento, yo creo que demasiado corto. Era blusa y se le ocurrió ponerse a bailar. Y la mayoría de los que estábamos ahí estábamos preocupadísimos porque decíamos, está enseñando de más. O en qué momento ya va a estar como para la foto de esa que suben al Facebook y ya no vuelves a salir. Oye, a un año. Y las fotos las también, que te encuentras en Facebook así. También. Exacto. O sea, enseñando y todo. Y también tiene que ver mucho el maquillaje. Hay unas que se ponen plastas de maquillaje donde ya también no queda, no se ve sensual, ya se ve vulgar. Claro, hasta en el maquillaje, fíjate qué buen punto. O sea, no solamente se trata de enseñar tu cuerpo, sino hasta cómo te maquilles. Ahora, aquí yo creo que hay algo que también hay que recalcar. ¿Ustedes creen que las mujeres que enseñan de más son mujeres que dentro de sí mismas se sienten menos? Tal vez tienen algo. Debe de ser algo para llamar la atención, pero uno puede llamar la atención hasta con los mamelucos esos que te pones tú de acá hasta abajo. O sea, sí, si tu actitud es la que llama la atención. Ay, pero luego empiezan las cosas que, discúlpenme ustedes, es malo usar este calificativo, pero de veras, es ridículo. O sea, ves mujeres que se visten, actrices, cantantes, con lo mínimo que se pueda llevar en el cuerpo, y luego dan entrevistas diciendo, yo no quiero que valoren solamente mi cuerpo. Quiero que vean mi interior. Que se la crean. Inteligencia. Entonces, ¿por qué estás enseñando todo? Yo empecé a bailar con una aparecen en pantalla. No, le decimos en Facebook para que vean en Facebook todo lo que aparece. Es que digo, eso es doble moral. O sea, por un lado me pongo y enseño todo lo que Dios me dio y luego digo, no quiero que solamente me valoren para el físico. Oye, todo lo que Dios te dio, vale. Todo lo que el cirujano te puso. De hecho, ¿no? Pues antes de que nos vayan a mandar al cirujano, nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros porque hay temas que de verdad están calientes. Sin pelos en la lengua. Hay decisiones que definen tu carácter. Cantinero, un tequila, por favor. Porque para tequilas, solo pura vida. Ya abrimos nuestras puertas. La Vaquita número 3, cruzando fronteras. La mejor tienda en Texas. Visítanos, contamos con una gran variedad de productos para surtir tu despensa. Y lo más selecto en carnes con los mejores cortes. Recibe grandes ofertas diariamente. Ven y come delicioso en nuestro restaurante de comida exquisita 100% mexicana. Con excelente atención y el mejor ambiente. La Vaquita Meat Market tiene todo para ti. Aquí también puedes hacer pagos y envíos de dinero. La Vaquita Meat Market. ¿Eres de las personas que les apasiona el mundo de las ventas? ¿Tienes el poder de convencer a otros? Esta es tu oportunidad. Llama en este momento al número que está en pantalla y empieza a ganar esta misma semana. Así es, empieza a ganar esta misma semana. ¿Te acuerdas de esos platillos que hacía la abuela? Unas enchiladas de mole, ¡qué rico! En Fonda Santa Rosa también puedes disfrutar de una calientita sopa azteca. Tenemos recetas típicas mexicanas, crujientes flautas de pollo. Solo usamos ingredientes originales en nuestros platos. ¿O qué tal unos camarones rellenos? Fonda Santa Rosa, para no extrañar lo nuestro, 713-777-7474. El Pollo Bravo te invita al Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, con la música en vivo desde Colombia, la Sonora Carruseles. Queremos invitarlos este 26 de abril al Festival del Sabor, patrocinado por Pollo Bravo en Houston, Texas. La Tropa Vallenata. Los caminos de la vida. Grupo La Julia y otros. Esta semana, recoge tus boletos gratis en cualquier sucursal del Pollo Bravo. Y en ASAP Insurance. No te pierdas el Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, de 11 a.m. a 9 de la noche, en 6015 Hillcroft. Para información, 713-541-0069. Prepárate para una carrera fascinante. Tu futura profesión podría empezar mañana en Houston School of Massage.
En la profesión del masaje terapéutico puedes ganar hasta $60 la hora. Comienza tu carrera hoy mismo. Apresúrate, clases están por iniciar y tenemos cupo limitado. Llámanos al 713-681-5275 o visita nuestra página web houstonschoolofmassage.com. Como comentarista deportivo viajo mucho por Centroamérica, pero cuando me toca enviar dinero o recargas a celulares en Honduras, visito Barry. Barry tiene muchísimos puntos de pago en Centroamérica con horarios convenientes para los suyos. Barry tampoco cobra tarifas extras por recargas a celulares internacionales, por lo cual tu familia disfruta por cada minuto que tú pagas. Gracias por visitar Barry. Busca un Barry en todas las carnicerías La Michoacana. ¿Quién no recuerda tantos y tantos sacrificios de nuestras madres? A veces ni un trabajo era suficiente para sacar adelante a los hijos. Es que las madres dan todo por sus hijos. Y ni se diga en los momentos de adversidad, en esos momentos oscuros, ellas siempre están ahí. Por eso y más, Sin Pelos en la Lengua quiere premiar a la mejor mamá del mundo. Lo único que tienes que hacer para participar es enviarnos un video a Sin Pelos en la Lengua Show en Facebook y decirnos por qué tu mamá es la mejor mamá del mundo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Sin Pelos en la Lengua. Y aquí esta salita está que arde porque ahora vamos a hablar de los perdones. ¿Usted ha perdonado a su pareja, ha perdonado a algún familiar? Pero nomás, ¿por qué lo ha perdonado? ¿Valió la pena? ¿Le volvieron a chingar? ¿A dar en la mazorca? ¿Usted ha perdonado? Yo creo que todos en la vida hemos perdonado, pero la pregunta aquí sería es, ¿qué no perdonarías? ¿Han pensado en eso? Es decir, si yo experimentara esta situación, ¿me atrevería a perdonar? Yo no perdono la infidelidad, es así. Porque yo la perdoné. Yo la perdoné varias veces y a la misma persona. Y lo volvió a hacer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya te agarró tu puerquito. Es que tú y me agarró de mi puerquito y hasta que dije, ¿sabes qué? Te agarras tus... y te me vas. Oye, es que debiste haberte dado una vuelta en el rancho, porque en el rancho nos enseñan de que perro que come huevo, aunque le quemen el hocico, así dice, así dice el dicho. No cambia. Sí, pero una que vienen a, ay, que no lo vuelvo a hacer. ¿Tú crees que lo cambia? Que te amo. No cambia. No, la verdad que yo ya sé que no. Fíjate que yo ahí, ahí sí. Ella va por el quinto, no hay quinto malo. Dicen que no hay quinto malo, ¿verdad, Pati? Bueno, muchachas, pero una cosa hay que poner sobre la mesa. Igual y la persona no cambia, pero el hecho de que uno perdone lo sana y le permite dejar ir y alejarse de esa situación que te hizo sufrir. Exacto, para que te uno perdona y le dice, ahí está la puerta, adiós. Bye. Sí, como dice, ¿no? Necesitamos perdonar y soltar. Para estar haciendo favor a la persona a la que perdonamos. Nos estamos haciendo el favor a nosotros mismos al aprender a soltar. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y una cosa que comentábamos ahorita fuera del aire con Pati era... que una vez que, no significa que perdones y digas, bueno, otra vez te perdono y va, ok, a seguirle. Puedes perdonar, pero se vale decir, ¿sabes qué? Te perdono de pero verdad. Pero te quiero, pero te me vas ahorita mismo, como dijiste, o sea, directito para allá. Allá viste a tu mamá. Y que llegue bien. Y me la saluda de paso. Hay situaciones y más adelante vamos a hablar de hijos que tienen que ser criados solamente por un papá o una mamá. ¿Cómo un hijo puede perdonar a un padre ausente, a un padre que se fue, que no estuvo ahí, que no ayudó, que no abrazó, que no alentó? Está difícil. Eso está muy, muy difícil. Claro, porque no se trata solamente de perdonar infidelidad o perdonar a tu pareja, se trata de perdonar a tu propio hijo, se trata de que tu hijo te perdone, perdón que vienen de hijos hacia padres, hacia abuelos, hacia familia. Regularmente yo he escuchado que dicen que las primeras personas que te ofenden en la vida son tus propios padres, ¿no? O la propia gente que conoces porque es gente de autoridad en tu vida que de pronto te dicen algo y obviamente te va a afectar más. Y además son las personas que amas, obviamente lo que hagan o digan te afecta muchísimo más. Sí, pero si perdonamos pero a no chillen, Liliana. Sí. No, ella ya comenzó con el llanto aquí. Son las alergias. Le vamos a encontrar el número 5. Sin drama, señores, sin drama. Aquí no hay drama. Aquí no hay drama, solo el chile. No hay quinto okay, malo. Ahora, chicas, ya perdonaste. ¿Qué sigue? ¿Adiós? ¿Por qué? Porque me queda... Bueno, se vale, como decíamos, perdonar y decir adiós, pero hay otras situaciones de unas amigas que no voy a decir nombres ni quiero... Pero ahí luego les platico. En Facebook. No voy a decir nombres. Por eso nombre vamos a hacer hashtag. Ahí la voy a etiquetar. No, pero de verdad,
que de pronto decimos, ok, ¿sabes qué? Sí te perdono, fallaste y lo que sea, ¿no? Pasa un tiempo y de pronto cometen, tal vez no la misma falta, pero algo que de pronto a nosotras nos hace... Recuerden que las mujeres tenemos una memoria, capacidad de memoria de no sé cuántos gigas. Mira, Alex. Sí. Señor, sacamos terabytes. Nos vamos y al documento de 1895 correcto, cuando es correcto. Te puso los cuernos. O sea, ojo. Entonces, perdonar es olvidar. O ya perdonaste, pero ya no se puede sacar. Yo creo que es, ya perdonaste y ya es muy difícil. Ahí quedó. Es muy difícil. Borrón y cuenta nueva. Si perdonas y vas a regresar con la persona, si es de borrón y cuenta, porque qué hueva estarle echando en cara. ¿Te acuerdas cuando te agarré allá con la fulana y te saqué el apartamento? Oye, pero me preocupan más. Oye, eso estuvo muy real. Volvió. Practicó actuar eso. Oigan, muchachas, me preocupa más aquellos hombres y mujeres que de pronto dicen algo así como, te perdono, mi vida. Yo entiendo que eres humano, eres humana, te equivocas. Y por dentro está diciendo, vas a ver. Ahí viene la mía. Vas a agarrar confianza y al rato te pago con la mirada. Exacto, ahí viene la venganza. Sí. Oye, sí, pero... dulce venganza. Como ven, cuando el hombre es infiel... O sea, ¿qué le hizo? ¿Qué no le diste para que te fueras infiel? Ah, pero cuando la mujer es infiel, es una canija. Es más fácil que un hombre sea perdonado por su pareja por una infidelidad que un hombre perdone a una mujer. Oye, Rosario, pero perdonado no solo por tu pareja, sino hasta por la misma sociedad. Sí. O sea, si un hombre es infiel, es que es un cabrón. ¿Sí o no? Es hombre. Ese sí es un hombre como su padre, chingada. Es que sí, pero la mujer orgullosa, ligera. Es que el machismo va a seguir. O sea, y esa, ahorita la todavía mujer sí, o sea, de cascos ligeritos. Sí. Claro. Hay algo que es definitivo y sí queremos dejarlo sobre la mesa para que usted lo platique con sus seres queridos, con la familia. Cuando uno perdona, ya lo subrayaron las muchachas, uno se libera. Porque cuando uno tiene el rencor encima, uno piensa que le está haciendo daño a esa persona. Ay, ni no se acuerda. Ellos ni lo sienten. Ni le mueve el pelo el aire. Y usted está todas las noches pensando, ¿por qué me hice? Desgraciado, llorando. Unos tips rapidísimos. Si por usted, señora, está en casa y usted dice, ok, yo quiero perdonar, les tengo unos tips para perdonar. Es, decídete a perdonar, ¿no? Porque es una decisión, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Así que tenerlo claro eso. Déjame traer el lápiz y pluma. Por favor, ahí va a quedar grabado, ahí le pones señora, repetición. Señor. Mantén la calma, yo creo que mantén la calma, que no te cunda el pánico y la furia y todo eso, ¿verdad? Analiza si realmente quieres perdonar y que después no lo vayas a sacar del pasado. Reconoce que eres responsable de tu vida, reconoce que te han causado daño, claro, y no vas a ser una víctima. Libérate y expresa lo que sientes. Uh-huh. Y busca emociones escondidas detrás del coraje. Acepta tus fallas. Imagínate frente a la otra persona que te lastimó. Para pedir perdón, no tienes que estar preciso. O sea, no tienes que decirlo. O verlo. Digo, este es un ejercicio. Te puedes imaginar y decir, ¿sabes hasta qué? Hasta escribir una carta. Ah, perdón, entonces agarra una almohada y le mete ahí los catorrazos. Y chinga. Y si a usted, no lo hacen sentir completito esto de los tips, haga lo que hizo Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas es reconocido abiertamente como un adicto sexual. Entonces, cuando esta bellísima mujer inglesa se casa con él, en los acuerdos prematrimoniales dice, si tú me llegas a ser infiel, son tantos millones de dólares. Nos vamos a la pausa. Qué fácil. Y regresamos. ¿Te acuerdas de esos platillos que hacía la abuela? Como un desayuno mexicano. ¡Mmm, qué rico! En Fonda Santa Rosa también puedes disfrutar de unas enchiladas tricolor. Tenemos recetas típicas mexicanas. Un humeante molcajete mixto. Solo usamos ingredientes originales en nuestros platos. ¡Mmm! ¿O qué tal una cochinita pibil? Fonda Santa Rosa, para no extrañar lo nuestro. 713-777-7474. Hay decisiones que definen tu carácter. Cantinero, un tequila, por favor. Porque para tequilas, solo pura vida.
Ya abrimos nuestras puertas, la Vaquita número 3, Cruzando Fronteras, la mejor tienda en Texas. Visítanos, contamos con una gran variedad de productos para surtir tu despensa y lo más selecto en carnes con los mejores cortes. Recibe grandes ofertas diariamente. Ven y come delicioso en nuestro restaurante de comida exquisita 100% mexicana, con excelente atención y el mejor ambiente. La Vaquita Meat Market tiene todo para ti. Aquí también puedes hacer pagos y envíos de dinero. La Vaquita Meat Market. Hola, soy Andy Zavala. Y yo José Portillo. Y juntos queremos invitarte al lanzamiento de un nuevo proyecto el próximo viernes 24 de abril de las 7 a las 8 y media de la noche. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Golden Studio, localizados en un área muy céntrica de Houston. Pero tienes que llamar al teléfono que aparecerá en pantalla para reservar tu asiento. Asegúrate que tú y tu invitado estén ahí, pues contaremos con la presencia de un invitado sorpresa que nos compartirá los secretos de su éxito. Prepárate para una carrera fascinante. Tu futura profesión podría empezar mañana en Houston School of Massage. En la profesión del masaje terapéutico puedes ganar hasta $60 la hora. Comienza tu carrera hoy mismo. Apresúrate, clases están por iniciar y tenemos cupo limitado. Llámanos al 713-681-5275 o visita nuestra página web houstonschoolofmassage.com. Los accidentes suceden, por eso el agente de State Farm, Jorge Arévalo y su equipo se encargarán de que tu auto esté arreglado y en movimiento lo antes posible. Es parte de estar ahí. Llama o visita a Jorge Arévalo hoy mismo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Quién no recuerda tantos y tantos sacrificios de nuestras madres? A veces ni un trabajo era suficiente para sacar adelante a los hijos. Es que las madres dan todo por sus hijos. Y ni se diga en los momentos de adversidad, en esos momentos oscuros, ellas siempre están ahí. Por eso y más, Sin Pelos en la Lengua quiere premiar a la mejor mamá del mundo. Lo único que tienes que hacer para participar es enviarnos un video a Sin Pelos en la Lengua Show en Facebook y decirnos por qué tu mamá es la mejor mamá del mundo. El Pollo Bravo te invita al Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, con la música en vivo desde Colombia, la Sonora Carruseles. Queremos invitarlos este 26 de abril al Festival del Sabor, patrocinado por Pollo Bravo en Houston, Texas. La Tropa Vallenata. Los caminos de la vida. Grupo La Julia y otros. Esta semana, recoge tus boletos gratis en cualquier sucursal del Pollo Bravo. Y en ASAP Insurance. No te pierdas el Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, de 11 a.m. a 9 de la noche. En 6015 Hillcroft. Para información, 713-541-0069. Pues ya estamos aquí de nuevo en su programa Sin Pelos en la Lengua. Una característica de este espacio es que queremos formar parte de lo que sucede ahí, en su comunidad, en la zona donde usted vive, formar parte de esa problemática y poner nuestro granito de arena buscando las soluciones. Nos vamos ahora a la sección de nuestra compañera Marina Gil, Rostros y Voces, que esta noche nos habla de los hombres y de las mujeres que se han convertido en padres y madres solteros. Bienvenidos a esta sección de Voces y Rostros. El tema de hoy, padres y madres solteras. ¿Quién no conoce a un padre o a una madre soltera? Ya lo veíamos en nuestras entrevistas, todos quizá conocemos a alguien o hemos pasado por esta situación. Para eso hemos invitado a la doctora Evelyn Tirado, abogada y psicoterapeuta y especialista en estos temas. Evelyn, ¿qué tanto influye en la crianza de nuestros hijos el estar viviendo solo con un padre o una madre? Influye muchísimo, muchísimo. Primeramente tenemos que entender y aceptar que una familia donde falta o la madre o el padre es una familia incompleta. 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 ¿Qué queremos decirle a nuestro auditorio? Porque quizá habrá mujeres que dicen, pero bueno, es que yo no tengo pareja, yo estoy sacando adelante a mis hijos sola. Perfecto. Está sacando los hijos adelante sola, pero ella tiene el 100% de la carga. O sea, hay responsabilidades que le pertenecen al hombre, como la protección de la familia,
el proveer para la familia. Aunque la mujer trabaje afuera y genere su propio dinero, eso es genéticamente programado el hombre que sea el protector y el que use su tiempo y tesoro para esos niños, para pero esa familia. No podemos negar que hay muchos casos en los que el padre se va y no vuelven a saber, claro, de él. O la madre. Quizá la madre. No, no estamos generalizando. Sí. Aunque las, también volvemos a las estadísticas, 80% de los hogares viviendo con un solo padre están guiados por la mamá. Exacto, la madre. Pero existen estos casos en que se van, el abandono. En esos casos, pues la madre sí tiene que aceptar que tiene la responsabilidad del 100% de ese niño. Y es una realidad que a veces no quieren aceptar totalmente y tienen ira y se sienten frustradas y se deprimen porque a pesar que lo están haciendo, hay algo dentro de ella que le está diciendo que no debe tener que hacerlo sola. ¿Qué aconsejas entonces, por ejemplo, en estos casos? Bueno, es sumamente importante que esta madre integre, si tienes la dicha de tener parientes, que integre esa familia extendida a ese núcleo familiar. Un amigo se puede convertir en un padre sustituto, pero ese niño necesita otros modelos, otros con otros roles que no tiene, que tiene la madre. O sea, otra de las personas que entrevistábamos decía, esta señora que yo conozco tiene miedo que sus hijos en la adolescencia vayan a ser rebeldes. ¿Cómo se controla eso? ¿Qué le puedes decir tú a las personas que están viviendo solas, bueno, con sus hijos? La adolescencia es un periodo de tiempo donde se agranda todo lo que ya ha estado dando muestras. O sea, un niño no puede ir de ser totalmente pacífico a ser totalmente agresivo. O sea, la madre o el padre tiene que ir observando el desarrollo mental, desarrollo físico y emocional de ese niño desde pequeño. O sea, no se puede decir, mira, de momento cambió de personalidad. No, eso no ocurre así. El desarrollo es paulatino y cada etapa tiene unos pasos que el niño tiene que pasar por ello. Nosotros pasamos por ello. La adolescencia es una etapa donde el individuo está tratando de identificar quién es y por qué está en el mundo. Pero aterrizando un poquito, ¿es positivo o es negativo el estar solo, guiando el hogar solos? Bueno, es la realidad. Ni es positivo ni es negativo. Lo ideal es un padre amoroso que devote de su tiempo y dinero para ese niño, pero eso no es la realidad. Evelyn, sabemos que es tu especialidad, además de que eres abogada, ¿algún teléfono donde el auditorio pueda localizar? Sí, el 8281-974-2526. Creo que no es. Se lo pone, ok. Bueno, pues el número, Evelyn, lo estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias a la doctora Evelyn Tirado, abogada y psicoterapeuta, por habernos acompañado en esta sección. Y pues bueno, de antemano la invitación para otros temas que pues son importantes para nuestro auditorio. Para mí ha sido un placer. Gracias, y esto es la sección de Voces y Rostros. Chicas, regresamos con ustedes. El Pollo Bravo te invita al Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, con la música en vivo desde Colombia, la Sonora Carruseles. Queremos invitarlos este 26 de abril al Festival del Sabor, patrocinado por Pollo Bravo en Houston, Texas. La Tropa Vallenata. Los caminos de la vida. Grupo La Julia y otros. Esta semana, recoge tus boletos gratis en cualquier sucursal del Pollo Bravo. Y en ASAP Insurance. No te pierdas el Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, de 11 a.m. a 9 de la noche, en 6015 Hillcroft. Para información, 713-541-0069. Los
Los accidentes suceden, por eso el agente de State Farm, Jorge Arévalo y su equipo se encargarán de que tu auto esté arreglado y en movimiento lo antes posible. Es parte de estar ahí. Llama o visita a Jorge Arévalo hoy mismo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Como comentarista deportivo viajo mucho por Centroamérica, pero cuando me toca enviar dinero o recargas a celulares en Honduras, visito Barry. Barry tiene muchísimos puntos de pago en Centroamérica con horarios convenientes para los suyos. Barry tampoco cobra tarifas extras por recargas a celulares internacionales, por lo cual tu familia disfruta por cada minuto que tú pagas. Gracias por visitar Barry. Busca un Barry en todas las carnicerías La Michoacana. ¿Eres de las personas que les apasiona el mundo de las ventas? ¿Tienes el poder de convencer a otros? Esta es tu oportunidad. Llama en este momento al número que está en pantalla y empieza a ganar esta misma semana. Así es, empieza a ganar esta misma semana. Hay decisiones que definen tu carácter. Cantinero, un tequila, por favor. Porque para tequilas, solo pura vida. Ya abrimos nuestras puertas. La Vaquita número 3, cruzando fronteras. La mejor tienda en Texas. Visítanos, contamos con una gran variedad de productos para surtir tu despensa. Y lo más selecto en carnes con los mejores cortes. Recibe grandes ofertas diariamente. Ven y come delicioso en nuestro restaurante de comida exquisita 100% mexicana. Con excelente atención y el mejor ambiente. La Vaquita Meat Market tiene todo para ti. Aquí también puedes hacer pagos y envíos de dinero. La Vaquita Meat Market. ¿Te acuerdas de esos platillos que hacía la abuela? Unos chiles rellenos. ¡Mmm, qué rico! En Fonda Santa Rosa también puedes disfrutar de unas deliciosas quesadillas. Tenemos recetas típicas mexicanas, unas humeantes fajitas. Solo usamos ingredientes originales en nuestros platos. ¡Mmm! ¿O qué tal una tilapia al mango? Fonda Santa Rosa, para no extrañar lo nuestro. 713-777-7474. Gracias, Marina Gil, por tu reportaje. Qué bonita entrevista, la verdad. Y, oye, hablando de otro tema... Espérate, es el mismo tema. Es el mismo tema, sí. ¿Verdad? ¡Andas media perdida! Este es un momento vergonzoso que al rato vamos a ver. ¡Eso es el blooper! Ese blooper lo dejan hablando. No, dale. No, pero síguele, o sea, platícanos, pues aquí sin pelos en la lengua y de pronto como que la mente se nos va. Platicamos. Agárralo. Hablando del mismo tema, bueno, yo soy madre soltera y la verdad muy, muy orgullosa de mis hijos. Gracias a Dios, los tres hermosos, muy estudiosos, muy educados. No lo digo yo, lo dice toda la gente que los rodea. Pero también fuera del aire estábamos hablando de un temita de eso, ¿verdad? Así, bueno, sí, no, yo un poquito complicado, digo, yo la verdad es que yo soy hija de mamá soltera. Entonces, para mí, yo te puedo decir, la única cosa que tengo para ustedes que son mamás solteras es mi admiración y mi respeto. Porque si con una pareja es difícil sacar adelante a sus hijos, sola, o sea, a mí se me haría imposible. Yo quiero rescatar el modo o la forma en la que la doctora terminó la entrevista. El que usted, hombre o mujer, papá o mamá, tenga que salir adelante con sus hijos sin el otro miembro de la familia, no quiere decir que usted esté en una familia mutilada, en una familia de mentiritas. No, es una familia diferente. Y uno tiene que educar a sus hijos así, diciéndoles, no tenemos la familia que quisiéramos, una familia completa, pero esta es la familia que tenemos, es hermosa, es valiosa y esta es nuestra realidad. Y esta es nuestra realidad. Y hablando de cosas perfectas, chicas, nuestro siguiente segmento se viene con Creando al Hombre Perfecto. Así que vámonos a una pausa de comerciales y regresamos con ustedes a Sin Pelos en la Lengua. Habrá.
¿Te acuerdas de esos platillos que hacía la abuela? Como un desayuno mexicano. ¡Mmm, qué rico! En Fonda Santa Rosa también puedes disfrutar de unas enchiladas tricolor. Tenemos recetas típicas mexicanas. Un humeante molcajete mixto. Solo usamos ingredientes originales en nuestros platos. ¡Mmm! ¿O qué tal una cochinita pibil? Fonda Santa Rosa, para no extrañar lo nuestro. 713-777-7474. ¿Eres de las personas que les apasiona el mundo de las ventas? ¿Tienes el poder de convencer a otros? Esta es tu oportunidad. Llama en este momento al número que está en pantalla y empieza a ganar esta misma semana. Así es, empieza a ganar esta misma semana. Hay decisiones que definen tu carácter. Cantinero, un tequila, por favor. Porque para tequilas, solo pura vida. Ya abrimos nuestras puertas. La Vaquita número 3, cruzando fronteras. La mejor tienda en Texas. Visítanos, contamos con una gran variedad de productos para surtir tu despensa. Y lo más selecto en carnes con los mejores cortes. Recibe grandes ofertas diariamente. Ven y come delicioso en nuestro restaurante de comida exquisita 100% mexicana. Con excelente atención y el mejor ambiente. La Vaquita Meat Market tiene todo para ti. Aquí también puedes hacer pagos y envíos de dinero. La Vaquita Meat Market. Bueno, pues gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Sin Pelos en la Lengua. Y así, sin pelos en la lengua, estamos buscando al hombre perfecto. ¿Existe? George Clooney. ¿Será perfecto? Bueno, es físicamente no, perfecto. Ya no es perfecto porque se acaba de casar. Sí, ya se casó. Casi. Es ya ajeno. Ya es lo, ajeno. Eso lo hace perfecto, pero ajeno. Yo ya lo borré de mi lista. Oye, amiga, ¿y tú que ya llevas cuatro, el quinto? ¿Por qué no hacemos? Es vamos que, a formar a tu hombre perfecto. Mira. Vamos a agarrar algo del primero, algo del segundo, algo del tercero, del cuarto, ni madre, porque chaparro ahí feo. Pero no, ese, el quinto vamos a armarlo. A ver, ¿qué le tomarías al primer marido? A ver, del primero, muy inteligente. No, eso no se vale. Eso no se puede decir. Eso no se vale. Muy inteligente, muy trabajador. Perfecto. Ah, pero el carácter no. Ahí lo quitamos. Trabajador y ¿qué más? Inteligente. Inteligente. ¿Está guapo o no? Guapito, más o menos. O sea, te llama la atención, te gustaba. Okay. ¿El segundo? El segundo, muy guapo, de su cara. Ok, el guapo, trabajador y... Inteligente, ya lo tenemos. ¿Y luego? Tercero, también muy luchista, muy soñador. ¡Soñador! ¡Oye, se me salió! Oye, ¿el bajón que dice con el cuarto, mana? ¿Qué te pasó? De ahí no hay que agarrarle nada, oye. Hay que ponerle que se chance a los de producción del ¡avísales! Ahí mételo. Mi hombre perfecto sería con todas esas cualidades hermosas. Pero pues todavía estoy ahí buscándolo. Estamos armando el quinto. Exacto. ¿No? Se aceptan las solicitudes. ¿Y ustedes? Oigan, yo me acuerdo mucho cuando era niña, que fue hace un ratito, no vaya a estar pensando otra cosa, pero decía mi mamá, y se lo escuché a mi abuela, decía, el hombre, para que sea un hombre, tiene que ser feo, fuerte y formal. O sea, las tres F's. Las tres F's. Mira, yo les voy a decir mi muy humilde opinión. Yo, ¿de qué te acordaste? Es que ahí no cabe George Clooney. El que se ría son las de sus maldades, ¿se acuerda? Pero le voy a decir una cosa. Yo, la mera verdad, no tengo gustos tan guapos. O sea, dilo. No lo digo por ti, que abordamos. No, te va a ir muy mal esta noche, así de... Pero fíjese, no, yo tengo que llamar la atención seriamente a Jacibe, porque estamos aquí para hablar sin pelos en la lengua y no se atreve a decir, me gustan los feos. No, es que no es tanto que me gusten los feos, pero no tengo físicamente... No creo tener un prototipo de hombre así como muy planeado. A mí, una, que sean altos. Eso sí, porque a mí... Oh, pues no, con un chaparro como te vieras, acá como mi comadre se veía. No, pero tú no tienes problema. Oye, con sí, eso. Yo no tengo un problema con no, eso. No, porque yo puedo tener uno de 5'7 y nomás no me pongo zapatillas. Es que me gustan chaparros. O
sea, los que hombres no pueden. O sea, grandotas para que le peguen. O porque no hay opciones. No hay opciones. No es que te guste, exacto, sino que no hay opciones de altos. No hay muchos. Yo les digo, la mayoría de los hombres piensa que la nueva generación de damas lo que le importa es que seas la carita, guapo, que tengas billete, dinero, bastante dinero. ¿Será cierto? ¿De veras? No, no, sí, no, no, la no, mayoría no. De las de chavas ahorita sí. De las chavas sí. De nosotras, bueno, nosotros somos jovencitas. Sí, sí, pero no somos jovencitas superficiales ni materialistas, la gran diferencia. Exacto. Somos jóvenes, inteligentes, trabajadoras. Exacto. Lo cual nosotros podemos mantener solas. Pero sí es bueno tener. Yo estuve con alguien que no tenía de dónde caerse muerto. O sea, me enamoré con el corazón, ahí fue amor. Porque no tenía ni dónde, o sea, nada. ¿Con el corazón y otra cosa? Bueno, no, con el corazón. Entonces se le sale del pecho, mírenlo. Tanto que se dividen dos. Bueno, me enamoré, o sea, no tenía, pero yo pensaba, mi mentalidad tonta. No, no pensabas. No, espérate, mi mentalidad tonta era, vamos a trabajar duro, juntos vamos a salir adelante, no importa que no tenga, yo apoyo, pero no, me yo lo mantengo, sí, no, guay, no. No, pues pensé que le iba a echar las ganas para trabajar en conjunto. Exacto. Yo pienso que así, trabajando en conjunto, porque ahora mi pareja es muy trabajadora, súper trabajadora, y es, económicamente está muy bien, pero yo trabajo y me gusta aportar, o sea, yo veo, a ver, no, tú vas a hacer, vamos a hacer esto juntos, vamos a lograr esto, y, pero es cuestión de trabajar, no porque tenga, me voy a, ay, ya no voy a trabajar, me voy a echarle ganas porque me mantienen, no, exacto, o sea, no quiero un hombre rico, sino un hombre que se pueda sostener y sea trabajador, mi papá era súper trabajador. Y sobre todo, que algo que decía Liliana fuera del aire un poquito era que sea fiel, ¿no? O sea, no pues, importa, sí. No, porque a veces traes un calanazo. Pero oye, lo tienes que andar cuidando. No, y luego otra vez, a mí sí me pasó. Les voy a decir una cosa. No es mí, garantía, porque también hay frases que son horribles. Estoy de acuerdo, pero les voy a decir una cosa que a mí sí me pasó muy en lo personal. En mi adolescencia, hace unos par de añitos para atrás, yo tenía un galán, ¿no? Guapísimo, modelo y todo. ¿Y no le gustan los guapos? No, no me gusta. No, esa fue. Hay excepciones. Amiga. Ah, ok. Pero bueno, andaba con un galanazo. El punto es que a veces me sentía que andaba con otra mujer. A tal punto que era tanta su vanidad. Metrosexual. Tanto lo que se fue. Pues el pobre feo mío. Así como que. Era muy vanidoso. Aparte. O sea, aparte de que no tenían que caerse muerto, era súper vanidoso y siempre como. Era el. Como, ¿quién se veía? Él me quitaba para verse en el espejo. Ay, qué pena. Oigan, está participando ya nuestro auditorio en Facebook, en Sin Pelos en la Lengua TV. Búsquenos y participe con nuestros temas. Están bien enojados. ¿Por qué? Porque nos dice aquí don José Guadalupe Martínez que ¿por qué estamos buscando al hombre perfecto? Pues ni que hubiera tantas mujeres perfectas. ¡Ay, aquí tiene cuatro! ¿Qué le pasa? Oiga, trabajadoras, sí, inteligentes. Mucho. Bonitas, habladoras, o sea, habladoras, platicadoras, muy cariñosas, muy cariñosas, amorosas, lo más importante, fieles. Hay una cosa, y es cierto, yo creo que él ha puesto el dedo en el renglón, ha tocado un área muy vulnerable de este tema. No es que nosotros estemos buscando al hombre perfecto creyendo que todas las mujeres somos perfectas, no. No, yo creo que la magia de todo este asunto es reconocernos imperfectos, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y crecer en pareja, sí. el estar hombro con hombro, el crecer juntos, el empezar a ceder, eso ayuda mucho. El dar y recibir. El dar y recibir. Patricia le encanta recibir. No, pero ¿sabes qué? No existe ni hombre ni mujer perfecto. No. Es cuestión de acoplarnos. Lo que existe es. Pero lo más importante es encontrar al hombre que va a ser fiel y dedicado a su pareja. Oigan. Y ya lo demás se puede ir amoldando. Pero ¿cuántas parejas no ves en Facebook que se creen perfectas? Y yo creo que eso también vende. Oye, ves que. Y la sonrisa y que el beso y las conoces y dices, Dios, ¿cómo venden la idea a los demás? ¿No? Si alguien en este mundo se siente perfecto, me van a disculpar. Pero es tema de visitar psicólogo. Realmente. Sí, sí, totalmente, sí. A mí esa idea de que me vendan que las parejas son perfectas y todo eso, ahí sí no, no todos se tenemos las problemas, creo. Todos tenemos cuestiones. Nos levantamos ahí. Horribles en la mañana, con el pelo por sin ningún lado. Nosotros cuatro no. Dice nosotros Lupita, lo levantamos así, todas peinaditas. Yo me vine así levantada. dice Lupita Salcedo, dice, para perfecto, mi marido. Oye, pues está ciega la mujer. No te creas, Rita, no te creas. Vamos a un corte y ya regresamos con más aquí
Sí, en Sin Pelos en la Lengua. ¿Te acuerdas de esos platillos que hacía la abuela? Mmm, unas enchiladas de mole, ¡qué rico! En Fonda Santa Rosa también puedes disfrutar de una calientita sopa azteca. Tenemos recetas típicas mexicanas, crujientes flautas de pollo. Solo usamos ingredientes originales en nuestros platos. Mmm, ¿o qué tal unos camarones rellenos? Fonda Santa Rosa, para no extrañar lo nuestro, 713-777-7474. Ya abrimos nuestras puertas. La Vaquita número 3, cruzando fronteras, la mejor tienda en Texas. Visítanos, contamos con una gran variedad de productos para surtir tu despensa y lo más selecto en carnes con los mejores cortes. Recibe grandes ofertas diariamente. Ven y come delicioso en nuestro restaurante de comida exquisita 100% mexicana, con excelente atención y el mejor ambiente. La Vaquita Meat Market tiene todo para ti. Aquí también puedes hacer pagos y envíos de dinero. La Vaquita Meat Market. Hay decisiones que definen tu carácter. Cantinero, un tequila, por favor. Porque para tequilas, solo pura vida. Hola, soy Andy Zavala. Y yo, José Portillo. Y juntos queremos invitarte al lanzamiento de un nuevo proyecto el próximo viernes 24 de abril de las 7 a las 8 y media de la noche. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Goldenwood Studios, localizados en un área muy céntrica de Houston. Pero tienes que llamar al teléfono que aparecerá en pantalla para reservar tu asiento. Asegúrate que tú y tu invitado estén ahí, pues contaremos con la presencia de un invitado sorpresa que nos compartirá los secretos de su éxito. Prepárate para una carrera fascinante. Tu futura profesión podría empezar mañana en Houston School of Massage. En la profesión del masaje terapéutico puedes ganar hasta $60 la hora. Comienza tu carrera hoy mismo. Apresúrate, clases están por iniciar y tenemos cupo limitado. Llámanos al 713-681-5275 o visita nuestra página web houstonschoolofmassage.com. Los accidentes suceden, por eso el agente de State Farm, Jorge Arévalo, y su equipo se encargarán de que tu auto esté arreglado y en movimiento lo antes posible. Es parte de estar ahí. Llama o visita a Jorge Arévalo hoy mismo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Quién no recuerda tantos y tantos sacrificios de nuestras madres? A veces ni un trabajo era suficiente para sacar adelante a los hijos. Es que las madres dan todo por sus hijos. Y ni se diga en los momentos de adversidad, en esos momentos oscuros, ellas siempre están ahí. Por eso y más, Sin Pelos en la Lengua quiere premiar a la mejor mamá del mundo. Lo único que tienes que hacer para participar es enviarnos un video a Sin Pelos en la Lengua Show en Facebook y decirnos por qué tu mamá es la mejor mamá del mundo. El Pollo Bravo te invita al Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, con la música en vivo desde Colombia, la Sonora Carruseles. Debo invitarlos este 26 de abril al Festival del Sabor, patrocinado por Pollo Bravo en Houston, Texas. La Tropa Vallenata. Los caminos de la vida. Grupo La Julia y otros. Esta semana, recoge tus boletos gratis en cualquier sucursal del Pollo Bravo. Y en ASAP Insurance. No te pierdas el Festival del Sabor. Domingo 26 de abril, de 11 a.m. a 9 de la noche, en 6015 Hillcroft. Para información, 713-541-0069. ¡Ay, qué rico! ¡Es entonces poner las pantuflas! Unas de monstruito, yo. Sí. Ándale, pues, dale. ¿Ya regresamos? Ah, pues es que ya me ha dicho. Yo estaba esperando. Bueno, chicos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Van a estar apareciendo siempre en pantalla los datos para que se pongan en contacto a través del Facebook o del Instagram. Y nuestro siguiente tema, ya llegó la parte como más divertida del programa, chicas. Y son los momentos embarazosos que han vivido en su vida. Y digo embarazosos de esos chistosos, no embarazosos de esos 9 meses. Porque de esos tuve 2. ¿Cuáles son los momentos
embarazosos que han pasado en su vida? Yo les voy a contar uno que estuvo buenísimo y yo me sentí muy avergonzada y me quería esconder bajo la tierra. Iba en un mall, ya saben ustedes, allá en la ciudad de hermosísima de Monterrey, la Sultana del Norte. Oiga, pues voy yo bien quitada la pena con mi hija y a lo lejos veo a un hombre rubio de ojos azules. Y digo, talante de telenovela. Digo, el esposo de mi amiga. Y pues obvio, es el esposo de mi amiga, veo unos niños jugando alrededor. Digo, pues son los hijos de mi amiga y yo me acerco a saludar, estoy enfrente de él y le digo, ¡hola! Pero con una cara de, ¿quién eres? O sea, ¿por qué me estás hablando? Entonces, cuando le veo toda la cara así compungida y preocupada, digo, algo está mal. Y entonces volteo a ver a los niños y no eran los hijos de mi amiga. Y entonces volteo a ver a la mujer que iba con él, que en ese momento estaba agachada viendo unos zapatos, y veo que no era mi amiga. ¡Oh, my God! Me quedé congelada. Era el esposo de la amiga. Espérame, pero yo me quedé congelada porque diciendo... ¿Cómo? O sea, estoy en medio de una infidelidad. O sea, ¿qué está pasando? Y entonces se levanta la mujer y me dice, es su hermano. Yo, ¿perdón? Sí, es que tú me estás confundiendo con su hermano gemelo, el esposo de Adriana. Ay, gracias. Yo no sabía que tenía un hermano gemelo. Ya te estaba sintiendo incómoda. Así como que le digo, no le digo. Esa de que ves a alguien y se te olvidan los nombres, yo creo que también son clásicas. Sí, esas son clásicas. No, que vienen y te saludan. Así como que, ¡ay, cómo estás! Y más cuando parece que te saludan de toda la vida. O sea, que te conocen toda la vida. Si te conoces toda la vida, obvio que vas a reconocer esa cara. Pero imagínate cuando te preguntan de tu bebé, el primer bebé y todo. Y, ¿Y tú por dentro, ¿de quién? ¿Qué eres? ¿No? Y la otra sí, ¿y tú? ¡Ay, muy bien! ¿Cómo estás? Y le pregunto por el marido, ¿no? ¿Y tienen ellos o no? ¿Cómo se llama? Se me hace conocido este güey, ¿no? Pero no das. No hace clic. Oigan, hablando de conocidos. No, pero este es el lenguaje. No, pero hay otros momentos muy embarazados. Obvio que no me pasó a mí, se los voy a contar. Es una persona que yo quiero mucho. Un besote para mi hermano, pero lo voy a tener que platicar. ¿Y lo va a quemar? ¡Y lo voy a quemar! En el asador. Andábamos en Walmart. ¡Gol! No, ya estábamos estar en los zapatos de su hermano. Pobrecito. Andábamos en Walmart y ya estábamos a punto de pagar. Entonces, yo estaba parada de este lado y él se pone aquí a pagar y yo escucho una señora americana que dice... Palabrotota. Así, palabrotota. Y se tapa la cara. Y lo veo a mi hermano de este lado, porque yo lo veo y está rojo. ¿Qué te pasa? Se echó uno y la mujer de atrás lo olió y mi hermano pensó que no se iba a dar cuenta que era él. Oh, no, y las miradas hacia él. Eso sí es un momento embarazoso. Pero pues eso le pasa por andar siempre de ligero, haciendo esas cosas. Sí. Un momento embarazoso que yo me acuerdo, que te lo juro que yo no sé qué hubiera hecho. Eso le pasó, un saludo a mis primas. Aguas, familia. Eso le pasó a una prima mía, que te lo juro. Bueno, era mi comadre también, que llegó a la... Era una fiesta llenísima, era como una cienta, más o menos, 100 personas. Y llega desde el otro lado del salón. Y está mi prima, parada a un lado mío. Y llega mi comadre, me ve desde lejos, y viene, ¡ay! Me saluda y yo, ¡ay, qué hermosa pancita! ¡Ah! Y le agarro la pancita a mi prima y está, ¡ay, qué hermosa! ¡Me encanta! Me acuerdo cuando estaba embarazada y yo, ¡y qué hermosa! ¿Que cuándo nace tu bebé? Y mi prima toda roja y todos escuchando, todo el mundo. Y yo, ¿cómo le digo en ese rato? ¡Cállate! Y ella, mi prima, ¡es que no estoy embarazada! ¡Estoy estreñida! Se ha pasado. Y en esos momentos yo me quedo callada porque no sé. Sí, esos momentos yo me quedo callada. Voy a contar una. Que a ver qué harían. Voy entrando a un antro, voy con unos amigos, es un antro gay. Estamos en una mesa y de pronto uno de ellos, ¿sabes qué? Quiero ir al baño. No, pues yo también, vamos, nos bajamos al baño. Voy saliendo del baño y en la barra del bar, así un hombre aquí, ¿no? Bien macho, así, con tatuajes, camisa y bota vaquera y todo. Con un chavito. Y volteo, el papá de una ex. ¡Guau! No. Y yo... Y claro que la amiga no sabía.
claro que la amiga no sabía. De su papá. O sea, ¿qué haces cuando ves al papá de una amiga con un chavito? O sea, un papá cincuentón con un chavito de veintipico de años en un antro gay acá, bien acá. Y luego, por otro lado, lo ves en la casa con la hija, con la mamá de tu familia. ¿Y cómo te escapaste de esa? O no, sea... bueno, es que yo me metí donde pude. O sea, de verdad, donde pude. Porque a mí me dio pena ajena. Exacto. Sí, o sea, claro. El hombre estaba así. Yo, él me vio, lo vi de perfil. Él no me alcanza a ver. Entonces, no. ¿Qué haces? Es que no estás buscando estar en esa situación. Por eso no sabes qué hacer. O sea, ¿tú qué harías? A ver, ¿tú qué harías? Ay, no sé. Yo la verdad sí me parece difícil porque es algo primero que no estén. Que lo encuentras en el lugar en el que menos te imaginabas, claro. Y luego empieza la cruda moral, o sea, le digo a mi amiga, me lo mantengo en secreto. Porque tienes que tener el contacto con tu amiga y ya no la ves igual. Y ya no vas a la casa y te sientes igual. Oigan, y otro momento embarazoso, cuando les presentan a alguien con un nombre de aquellos que te quedas... No, ¿en serio? Agapito. Agapito Pérez. Y le dices, ya, en serio. O sea, ¿cómo te llamas? Ese es mi nombre, güey. Maytag, cuando te dicen Maytag. ¿Es en serio? Sí. ¿Qué no es? ¿Eso es una marca? No, es una marca de lavadoras y de refrigeradores. Hay unas pastillas para adelgazar que se llaman así. No, pero ¿qué tal la que tenías tú? El nombre de... Ah, se cuenta, es una anécdota de esas que van en Vox Populi de un señor que, pues ya sabe, en México, no sé, en los demás países centroamericanos, había una generación de familias que le ponían a su hijo o a su hija el nombre que venía en el calendario. Ah, sí. Entonces el señor ve ahí 20 de noviembre, dice Anip de la Red, que significa aniversario de la Revolución. ¿Y cómo se llama la niña? Anip de la Red. ¿No? ¿Cómo le dicen de cariño? Ani. Pues Ani, es Ani, Ani. No, yo debo decirles una cosa. En un momento hice una investigación acerca de nombres en el registro civil. Y me encontré que de verdad hay algunos padres que deberían de mandar a la cárcel. ¿En serio, sí, mamá? Imagínate ponerle a un niño Satán. Wow. ¿Disneylandia? ¿En serio? Sí. ¡Tequila! Yo tenía una alumna que se llamaba Tequila. ¿Cómo crees? Todos los niños le hacían bromas. Tenía sí, uno que se muchos llamaba, papás que miran, ¿no? El que digo Maytag, sí, yo conozco a alguien de Maytag, era de Centroamérica. Y el papá le puso Maytag. Ay, porque no dieron la marca. ¿Sabes de la que se llamaba un alumno mío? Zenón. No, existe el nombre, pero imagínate todas las burlas que... Oiga, ¿y cómo le dicen Cenito? Deje usted, yo... La mal pensada. Pero dice, donde dice Zenón, yo me imaginé a alguien cenando con toda el hambre. ¡Ay, Rosario! ¡Queremos! ¡Ay, no, ella! Déjenme contarles, es que eso de que uno escucha las cosas y luego las visualiza. Empezaba yo en radio y estábamos hablando de los embarazos y el dar a luz. Entonces éramos mi compañera, quien le manda un saludo, ojalá y nos vea, Grisel Contreras, una gran periodista. Y entonces ella empieza a hablar de cuando das a luz, ¿no? Entonces ella dice, usa la palabra muy profesional, y dice, entonces la mamá expulsa al bebé. Y entonces cuando ella dice expulsa al bebé, en mi mente solamente hay un árbitro sacando la tarjeta roja. ¡Lo expulsa! Pero es real. Entonces me siento a carcajada y carcajada y tarjeta roja. ¿Y qué haces? Me sacaron en vivo. Me claro. sacaron de la cabina, me dijeron, vete, te tranquilizas y luego entras. O sea, okay. Pero aquí, señora, no sé, no vamos a hacer eso, porque estamos en su programa nocturno semanal, sin pelos en la lengua. Y nos despedimos, chicas. Estuvo buenísimo el tiempo. Ay, yo me quería seguir riendo. Pero la semana que entra regresamos con esto y muchísimo más. Muchos temas. Vean la página de Facebook, ahí vamos a estar mencionando los temas que vamos a estar tocando para que usted también dé su opinión. Sin pelos en la lengua TV. Gracias, Alex, como siempre, por tu profesionalismo. Al señor José Portillo, que encabeza todo este esfuerzo de Sin Pelos en la lengua. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Besos.